y en representación de los vecinos del Comité Montezuma, queremos entregar las gracias correspondientes al senador Enrique Van Rysselbergen, quien desde noviembre del 2019 nos apoya en un proyecto de agua potable para los vecinos de acá del Comité Montezuma. Queremos contar que el día de hoy, 17 de octubre del 2022, este proyecto será una realidad en nuestros hogares. Desde acá de Tomé, de nuestra querida comuna de Tomé, le enviamos un afectuoso y cariñoso abrazo a don Enrique Van Rysselbergen. Y mediante este video quería entregar mis palabras de agradecimiento a nuestro senador don Enrique Van Rysselbergen, quien nos ayudó y cooperó para que nuestro proyecto de agua potable se hiciera realidad, el cual se venía gestando hace unos años atrás, desde el año 2019 aproximadamente, y en una reunión que mantuvimos hace unos días atrás con la señora alcaldesa de nuestra comuna, la señora Ivonne Rivas, nos entregó buenas noticias de que el proyecto se había aprobado y que por fin íbamos a tener nuestra anhelada agua potable. Así que solamente agradecer a usted, senador, y ojalá nos siga cooperando acá en el sector de Comé y a nuestro comité y de igual forma a los demás comités de acá de la comuna.